What's your emergency? 911, what's your emergency? And it's getting very hot in here, and I'm not feeling well. Saludos, Team Leones. Espero que todo esté bien. Gracias por estar de nuevo en este canal. Mi nombre es Leo Camargo. Un programa especial. Vamos a hablar un poco sobre antecedentes, sobre niños, adolescentes, jóvenes que, bueno, han estado vinculados a casos de asesinatos, ¿no? Que han ultimado a sus familiares o a sus padres. Sí, hay muchos, muchísimos casos en el mundo en que podemos, ¿no?, denotar de que esto no es nuevo, ¿no?, de que es algo que sucede, ¿no?, prácticamente cada semana o a diario en algunas localidades, y que algunas personas, ¿no?, piensan de que por, ya se los venía diciendo, que por ser simplemente niños o adolescentes son angelicales o se dejan llevar por la primera impresión. Hay muchos determinantes, ¿no?, para que sucedan estas cuestiones, estas situaciones, estos asesinatos u homicidios, pero verdaderamente lo que podemos hacer, ¿no?, en este programa es leer un poco, investigar, poder de alguna u otra forma, pues, denotar, ¿no?, estas situaciones, y que ustedes también desde casa, desde su universidad, desde las escuelas, desde su trabajo, desde donde quiera que me estén viendo, opinen, ¿ok? Y dejen su comentario aquí abajo en la caseta de comentarios. Si usted está en la transmisión en vivo, pues gracias. Y si lo ve en retransmisión también, bueno, también muchísimas gracias. Puede dejar su comentario y si les gusta, dejen like y suscríbanse al canal. Es necesario también que, por favor, para que se enteren cuando subo contenido, activen la campanita de notificaciones, ¿ok? Es necesario. Y vamos a pasar por acá a hablar uno de los primeros casos, gracias a todas las personas que se están uniendo en este momento. Y vamos a empezar por acá. Miren, fíjense, estos son casos, ¿no?, que suceden. Sucedió en España, el primer caso que vamos a hablar. Tengo varios para comenzar en este video, en esta transmisión. No estoy en vivo, ¿okay? Estoy grabando esta transmisión. Tengo problemas con las transmisiones en vivo, con la computadora. No sé qué sucede. Puedo grabar, pero más no transmitir. Se queda colapsado, el sonido rebosa. Algo horrible me está sucediendo. Bueno, lo cierto es que estoy grabando. Y vamos a hablar acá. Estoy en elmundo.es. Los niños de 13 y 15 años acusados de matar a su madre de una puñalada en el cuello. En Castro Urdiales confesaron el crimen a su abuela. Ellos mataron, ultimaron a su madre y luego confesaron el crimen. Pero ¿qué pudo haber sucedido? Ya vamos a leer, ¿ok? La mujer fue encontrada en el asiento trasero de su vehículo con una bolsa de basura en la cabeza y el coche empotrado contra la pared. Aquí está, ¿no?, un resumen de la noticia. Ustedes la pueden buscar, ¿no?, en elmundo.es. Los niños de 13 y 15 años confesaron que habían matado a su madre de una puñalada y le confesaron a su abuela. Aquí vemos a la Oyotzisa, la señora madre de estos dos jóvenes, adolescentes, criminales. Los dos niños o adolescentes de 13 y 15 años detenidos esta madrugada por matar a su madre en la localidad de Cantabra, de Castro Urdiales, en España, llamaron a su abuelita materna para decirle que los habían secuestrado. Ellos se habían creado también una película, ¿no?, para desvincularse del hecho, aunque posteriormente terminaron confesándole el crimen a su misma abuela. Según precisaron en El Mundo fuentes de la investigación, la mujer habría recibido la llamada de sus nietos alrededor de las 21 horas o 9 de la noche
de ese miércoles. Esto sucedió el 8 de febrero del 2024, ¿ok? La noticia es el 8 de febrero, sucedió en febrero de este año, sí. Aunque los agentes de la Guardia Civil no localizaron hasta las 9 y 15 de la madrugada, a las 2 y 15, perdón, de la madrugada, en el parque donde se habían escondido, lo localizaron ellos. La mujer, Silvia López Gallubas, de 48 años, fue hallada con una puñalada en el cuello dentro de un coche en el garaje de la casa familiar, situada en la calle Montecerredo. Su cadáver se encontraba en el asiento trasero. Los niños presuntamente le colocaron una bolsa de basura en la cabeza y después huyeron. El vehículo estaba empotrado contra la pared del garaje. Según ha podido conocer este medio de noticias El Mundo, por fuentes de investigación, los dos jóvenes eran adoptados de origen ruso. Imagínense. En un primer momento se barajó la hipótesis de que pudiera ser un caso de violencia de género, pero esta posibilidad se descartó al conocerse que el marido de la víctima se encontraba trabajando en una fábrica de yodo en Álava en el momento de los hechos. Siempre hemos analizado acá, ¿no?, de que prácticamente cuando suceden estos hechos con mujeres o con hombres, o que son situaciones que pasan entre parejas, pues el primer sospechoso, eso es automático, el primer sospechoso siempre es ¿quién? La pareja. Ok, es la pareja, pero en este caso las autoridades determinaron de que no era así. Cuando se encontró el cadáver de la mujer a las 21 horas de ese miércoles, los dos menores se encontraban en paradero desconocido. Agentes de la Guardia Civil y la policía local los localizaron sobre las 2 de la madrugada en el Parque Cotolino de la localidad de Cantabria. El menor de los hijos de la víctima de 13 años es inimputable, según la ley española. Sí, no lo pueden imputar de nada. ¿Okay? En cambio, el otro adolescente de 15, sí, y ya vamos a ver qué sucedió. Los dos adolescentes estaban escondidos en el recinto, una de ellos no se opuso a la resistencia, el de 13, pero el otro echó a correr y los agentes indican las mismas fuentes a este periódico, tardaron cerca de una hora en localizarle. Sin denuncias previas, el adolescente de 15 años fue detenido mientras que su hermano quedó bajo custodia de la Guardia Civil. Mientras se instruían las diligencias, ambos fueron trasladados ya de madrugada a la comandancia del Instituto Armado en Santander. La delegada del gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha confirmado que la investigación apunta a una presunta implicación de ambos menores en el crimen. El menor de 13 años ha ingresado esta misma mañana en el Centro de Protección de Menores, mientras el de 15 años, del que Gómez de Diego ha dicho que era un alumno brillante, se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores. Será sometido a una explotación psicológica y psicosocial antes de que el fiscal le tome declaración y después decida si procede a adoptar alguna medida cautelar, cuestión que compete dictar finalmente al juez. No existen denuncias previas ni había indicios de que existieran problemas de violencia en esta familia. En la investigación, Gómez de Diego ha informado que la víctima tenía 48 años y asegura que la Guardia Civil desplegará todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos. Se está trabajando incansablemente para recabar pruebas, analizar testimonios y seguir cualquier pista que pueda arrojar luz sobre el trágico suceso. Esto nos enfrenta a la dura realidad de la implicación de menores en actos de extrema gravedad, ha lamentado la delegada del gobierno, Gómez de Diego, ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima. Y vamos a pasar por acá al siguiente. Con este caso, es impactante, ¿no? Jóvenes adolescentes adoptados de origen ruso. ¿Y qué pudo haber sucedido? Según, ¿no?, las experticias, lo que yo he podido investigar de esto en breves momentos que tomé esta noticia, ¿no? Pero me puse a hacer una búsqueda de casos así, antecedentes de jóvenes criminales que han atacado, ¿no?, a cuchillo o con alguna otra arma a sus familiares, a sus progenitores, o en este caso a sus padres, a su madre, ¿no?, adoptiva, y hay muchos, ¿no? Pero este caso supuestamente ellos alegan que era violencia doméstica, que la señora madre pues los castigaba mucho o era muy, muy disciplinada con ellos, imagínense. ¿Ah?
Estas son las penas en las que se pueden enfrentar los niños que han asesinado a su madre en Castro Urdiales. La madre de Castro Urdiales fue asesinada en su casa. Sus hijos llevaron su cadáver al coche y le pusieron una bolsa en la cabeza para fingir que alguien la había secuestrado. Mire, dos jovencitos de 13 y 15 años, ¿no? Ustedes vieron la foto de la señora, una señora de una complexión media, alta, aproximadamente, ¿qué? Unos 70 kilogramos, de 60 a 70 kilogramos, y estos jóvenes pudieron con ella, ¿ok? La trasladaron hasta el vehículo para simular un secuestro y así ellos librarse del crimen. ¿Ah? A esta edad, a tan solo esta edad, imagínense. La Fiscalía de Cantabria ha solicitado que se interne de forma cautelar, esto es del 9 de febrero, durante 6 meses, al adolescente de 15 años investigado por la muerte de su madre adoptiva en Castro Urdiales, Cantabria, tras apreciar que hay indicios de que fue el autor de un delito de asesinato. Según ha informado la agencia EFE, fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía ha tomado durante este jueves declaración al menor, que fue detenido esta madrugada junto a su hermano de 13 años, eso fue el 8 de febrero, después de que la Guardia Civil encontrara a su madre muerta en el garaje. La Fiscalía ha puesto su informe a disposición del juzgado de guardia en funciones del juzgado de menores, solicitando que se adopte la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado durante 6 meses. El niño de 13 años, que es inimputable, ha ingresado ya en un centro de protección de menores a instancias del Ministerio Público. Este es uno de los puntos más destacados de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor en España. Esta norma dictamina que la edad mínima para ser enviado a prisión provisional o cumplir pena de cárcel es de 18 años. Aunque los menores también pueden sufrir otro tipo de represalias por cometer delitos. Ya veo, ¿no? Porque algunas personas en España, en general, ¿no? Y enfocando, ¿no?, a casos que hemos hablado en referencia a menores en otros países, comparan, ¿no?, las leyes son diferentes en cada país. En este caso estamos viendo de que el menor, este adolescente de 13 años, es inimputable, o sea, no lo pueden condenar. En cambio el de 15, a través, ¿no?, alguna medida, ¿no?, o represalia a través de la justicia, pues sí puede cumplir alguna condena. ¿Quién de los dos fue? La investigación está en proceso aún. Los menores, como el caso del segundo hijo de la mujer asesinada en Castro, no son sujetos imputables, por lo que se enmarca la citada ley. Son padres o tutores legales quienes deben responder por sus actos. Imagínense, este es el tipo de ley que hay en España. Si algún joven menor de 14 años, los menores de 14 años, cometen algún delito, son los padres quienes deben responder por esos actos. Además, se establece que la Fiscalía de Menores es el organismo encargado de valorar su situación y tomar decisiones para velar por su protección. En este caso, el presunto implicado en el crimen de Castro Urdiales ha ingresado en un centro de menores protegido. Sí, protegido. ¿Qué opinan de ustedes de esto? Esto es un resumen general, ¿ok? Y voy a pasar para acá, para diariodelcomercio.com. Esto es acá en el Ecuador. Joven acusado de matar a su prima también asesinó a su abuelo, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, esto es del 10 de mayo del 2023. El hombre que mató a su prima, bueno, ya es un joven de 17 años. Ya eso fue en el 2020, 2021, fue juzgado el 2023. Creo que fue juzgado el 2023. Asesinó a su prima de 13 años e intentó enterrar el cadáver en un hoyo, en el patio de la casa en Ambato. También asesinó a su abuelo. Aquí vemos una imagen donde la Policía Nacional del Ecuador, bueno, aprendió a este adolescente en la parroquia Juan Benigno Vela de Ambato. El adolescente que mató a su prima de 13 años e intentó enterrar el cadáver en un hoyo en el patio de su casa en Ambato, también asesinó a su abuelo. Fue sentenciado en 2019. Así lo dio a conocer la fiscalía este 10 de mayo del 2023. O sea, el juicio duró casi 4 años. Imagínense, 4 años. Según señaló la fiscalía, Kevin Joel tenía en ese momento 17 años, en el 2019, cuando asesinó a su abuelo y fue condenado a una medida socioeducativa
socioeducativa de 32 meses. Cuando mató a su abuelo, pues la justicia ecuatoriana, por ser menor de edad, lo condenó a 32 meses. 32 meses de cárcel. Pero luego asesinó a su prima de 13 años. Desde el 1 de noviembre, estos son los errores judiciales, los errores de la justicia. A ver, coloquen allí, si conocen otro caso así, donde la justicia haya faltado, ¿no? Horriblemente. ¿Ah? Sinceramente, es algo aberrante esto, ¿no? Condenado a una medida socioeducativa por 32 meses, pero luego asesina a su prima de 13 años. ¿Y cómo pasó el asesinato de su prima? Según los relatos de la fiscalía, Joel ahorcó con sus manos al adolescente hasta causarle la muerte. Luego de perpetrar el crimen, escondió el cuerpo del adolescente en el baño. Tomó una pala y salió al patio de la vivienda para abrir un agujero en la tierra para enterrar el cadáver. No obstante, el padre de la víctima llegó a realizar trámites y al ver a su sobrino excavando le preguntó la razón y el victimario había respondido que buscaba algo. Entonces el hombre llamó por varias ocasiones a su hija sin obtener respuesta. Entró a la casa y lo buscó cuarto por cuarto. Cuando llegó al baño la encontró sin vida. Mientras esto ocurría, Kevin huyó del lugar. Horas después la Policía Nacional del Ecuador aprendió al hombre en Ambato. En el proceso penal, la Fiscalía General justificó el inicio del procesal penal con elementos de convicción, entre los cuales están la autopsia médico-legal practicada a la víctima, donde se determinó una muerte por asfixia mecánica, por estrangulamiento, el informe ginecológico cuyo concluyó ausencia de agresiones sexuales como violación. No fue violada. Un juez de garantías penales acogió los elementos de convicción y ordenó prisión preventiva para el procesado. Y bueno, fue juzgado en el 2023. Ay, Dios santo, qué caso más aberrante, ¿no? Y voy a otro. A ver, estoy nuevamente en el país, en España, el diario El País. Un adolescente de 17 años mata a su madre adoptiva a cuchilladas tras una discusión en Badajoz. Para la gente que piensa que estos casos, ¿no? Estos casos de preadolescencia, de niños preadolescentes y adolescentes no suceden, que no son criminales, mire, le estoy dejando por acá alguna información para que intenten un poco abrir su mente, ¿ok? Y no es que esté comparando situaciones, ¿no? Sino que hay muchos antecedentes. La Policía Nacional detiene al supuesto matricida, aunque la investigación continúa abierta. Esto fue, a ver, vamos a buscar fecha, el 2 de mayo del 2024. Efectivos policiales trabajan en una vivienda de la ciudad de Badajoz tras la muerte de una mujer de 59 años. A manos de uno de sus hijos de 17. La Policía Nacional de Badajoz ha detenido este jueves a un adolescente de 17 años como presunto autor de la muerte de su madre, a la que ha acuchillado tras tener una discusión. El propio joven ha llamado a la policía a mediodía y ha contado que había discutido con su madre adoptiva de 60 años, de 59 años, y le había agredido después con un arma blanca. Según ha informado fuentes policiales, la mujer fallecida era madre adoptiva del presunto asesino y de otra menor de 15 años y vivían los tres en un piso ubicado en la barriada pasense de María Auxiliadora. El adolescente ha admitido que ha atacado con un arma blanca a su madre de 60 años en una vivienda en la ciudad de Badajoz. Los hechos se han producido sobre las 2:35 de la tarde. Ha sido esa hora cuando los servicios de emergencia han recibido una llamada en la sala CIMAC del 091, en la que el joven manifestaba que había discutido con su madre y le había agredido con un cuchillo. Hasta el domicilio han acudido diferentes dotaciones policiales y los servicios sanitarios. Una vez en el lugar, los sanitarios han comprobado que la mujer ya había fallecido y tenía signos de violencia. Los policías también han explicado que cuando ha llegado al piso solo se ha podido certificar la muerte de la mujer, por lo que se ha procedido al levantamiento del cadáver. Después la Policía Nacional ha detenido al supuesto matricida. Llamó al 911, ¿no? A la emergencia, eso era 911. Emergencia, llamó él mismo, confesó. Aunque actualmente la investigación continúa abierta. Eso fue en mayo, hace un mes. El adolescente y la menor de edad fueron adoptados por la mujer fallecida. Según ha explicado su entorno y en estos momentos vivían los tres junto a un perro de la familia. Parece ser que en el transcurso de la discusión el detenido también ha matado al animal, mató al perro. ¿Ah? Según ha trascendido, la madre de los menores era maestra en el colegio de Badajoz, una noticia que ha consternado
a los compañeros de este centro educativo. ¿Ah? Otra maestra. Eso ya sucedió en Estados Unidos, ¿no? También que en un caso que hablamos acá, ¿no? Este caso recuerda a lo que ocurrió el pasado febrero cuando la Guardia Civil detuvo en Castro Urdiales, bueno, el caso de los dos menores de 13 y 15 años que mataron a su madre. Otro caso. Y vamos a leer acá. Hay muchos antecedentes. Voy a ir resumiendo. Y vamos a leer este artículo, ¿no? De conversation.com. ¿Qué lleva a un menor a matar a sus progenitores? Me gustó mucho este artículo. Se los voy a leer. Esto fue publicado el 22 de febrero del 2024. Y es importante poder, de alguna manera, entender, comprender, ¿no? Por profesionales. El autor de esto, de este artículo, es la doctora en Derecho Penal de la Universidad de Loyola, Andalucía, Blanca Martín Ríos. El pasado 7 de febrero, dos hermanos de 13 y 15 años acabaron presuntamente con la vida de su madre adoptiva en el municipio costero de Castro Urdiales, Cantabria, como mencionado la sociedad española. Si bien el parricidio por parte de un menor de edad es un hecho impactante que suele conllevar una importante atención mediática, se trata, sin embargo, de un delito poco habitual, dice la experta. Según datos del Instituto, esto es en España, ¿no? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, los menores de 14 a 18 años perpetraron en España en 2022, último año registrado, un total de 25.822 infracciones, de los cuales 91 fueron homicidios. Entre 14 y 18 años, 91 homicidios, 91 muertes violentas por jóvenes entre 14 y 18 años. Es de destacar el crecimiento constante que esta cifra ha experimentado en los últimos años, llegando prácticamente a triplicarse en la última década. Si bien el INE situaba en 34 los homicidios cometidos por menores en el año 2013, se produjo 57 muertes más en 2022. La misma tendencia al alza se detecta en otra manifestación de violencia, como la filioparental. Difícil y desconocido problema social que solo se denuncia en los casos más graves. Hay padres, ¿ok? Hay padres que son mayores o que sencillamente no quieren denunciar a sus hijos, que tienen alguna limitación, no denuncian, y que sus hijos son extremadamente violentos con ellos. Y que me han llegado mensajes, en serio, se los puedo asegurar, a mi privado de personas, en referencia a casos que hemos hablado, ¿no? De parricidios y matricidios, de que estas personas, estas mujeres, nada más esperan es la muerte, pero que adoran tanto a sus hijos que son incapaces de denunciar. Y es en serio, he recibido mensajes así. Es increíble, ¿no? Que estos hechos pues sucedan y que sean callados. Sin embargo, los 91 fallecidos a manos de menores durante el año 2022 en España no generaron una repercusión mediática comparable a la alcanzada en este supuesto, lo cual parece haberse tres motivos principales: el vínculo que unía a los menores con la víctima, la aparente frialdad con la que se cometió el asesinato y la condición de adoptados, en este caso eran rusos, ¿no? Y en el otro caso de 17 también era adoptado. Pero ¿qué sucede? Esto es importante lo que dice aquí, ¿no? La doctora Blanca Martín Ríos, quien escribió esto, y es que no muchos de los casos, diría que el 99% de los casos no se hacen virales, no se toman en cuenta en las redes sociales ni tienen una repercusión mediática, y mucho menos inmediata. Análisis de todos los factores criminógenos. Para entender qué puede llevar a un menor a cometer un delito de tal envergadura, se debe realizar un análisis profundo de los factores criminógenos o de riesgo que inciden en el supuesto concreto. Si bien cada caso es único y complejo, existen diversos elementos comunes que pueden influir con diferente entidad en el comportamiento delictivo de los jóvenes. El resultado es producto de la interrelación de varios de ellos. En los adolescentes, que naturalmente se encuentran en un momento de transformación física y emocional, el hecho de haber sufrido experiencias traumáticas previas, tener entornos familiares disfuncionales o tensiones o conflictos, en el caso examinado se alude a frecuentes discusiones con su madre por motivos académicos, problemas de salud mental, pueden desencadenar
comportamientos violentos. Bueno, ya lo vimos con el caso que hablamos en el anterior video, este caso en Florida, de la joven ucraniana de 14 años que ultimó a su abuela de 79, Sofía Cobal, se llama esta joven, esta adolescente, y que posiblemente sea juzgada como adulta. La ultimó a golpes, ¿no? Y posiblemente, ¿no?, tenía una repercusión anterior, ¿no?, a un estrés postraumático debido a esa situación que pasó, que sufrió en Ucrania, ¿no?, con este tema de la guerra. La reiterada referencia realizada por los medios de comunicación a la nacionalidad rusa de los niños, ya su naturaleza de ser hijos adoptivos, puede ser cuestionada por inoportuna o innecesaria. Esto es innecesario. Hijo es hijo. Esto está de más, ¿no?, de decir que es adoptivo o de cierta nacionalidad, ¿no? Se tiende siempre a repercutir la nacionalidad a cometer algún tipo de hecho, o se tiende también a acusar algún tipo de condición filiatoria también por el hecho, en este caso que sean adoptados. Ni una nacionalidad, y mucho menos un rasgo de ser adoptado, da a una persona a ser criminal, o a que tenga un rasgo psicótico, o que tenga, ¿no?, algún tipo de influencia para cometer algún delito, ¿no? Esto no está comprobado, ¿ok? Debería examinarse si la adopción, siendo una experiencia enriquecedora para muchas familias, ha generado un impacto en el desarrollo psicosocial de estos niños, provocando desafíos importantes, especialmente cuando los menores han atravesado traumas previos o han vivido en entornos familiares inestables. Las experiencias traumáticas, un factor grande, en el sentido pueden haber sufrido experiencias traumáticas con el sentimiento de abandono o de pérdida, que pueden dejar huella emocional en la forma de percibir y resolver las dificultades familiares y que pueden manifestarse en comportamientos agresivos. De la misma forma, el origen ruso de los niños aporta información relevante en este caso. Pese a ser discutible su empleo por los medios de comunicación, que pueda dar lugar a malinterpretaciones o a interpretaciones no deseables, lo cierto es que existen estudios que apuntan a la posibilidad de que estos menores pueden presentar mayores dificultades neuropsicológicas que los procedentes de otros países. ¿Por qué? Estudios psiquiátricos. Responsabilidad penal entre 14 y 18. Los dos hermanos, en España, estamos hablando de España, ¿ok? Los dos hermanos, al tener distintas edades, reciben diferentes respuestas por parte del ordenamiento jurídico. Recuerden de que están comparando el caso de los dos jóvenes adolescentes de 13 y 15 años que asesinaron a su madre a cuchillo. El derecho penal español atribuye, por medio del artículo 1 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores, responsabilidad penal por los hechos cometidos por los niños de 14 a 18 años, a la espera de un informe psicosocial que puede evaluar y esclarecer circunstancias familiares, psicológicas y educativas que dieran lugar que posteriormente fuera juzgado por estos hechos. El joven de 15 años está a la espera de este informe psicosocial. El de 13 es inimputable, ¿okay? El hermano mayor de 15 años ha sido internado cautelarmente, de acuerdo con el artículo 28 de la ley española, durante 6 meses prorrogable por otros 3 en un centro socioeducativo en régimen cerrado. ¿Y qué va a pasar si no determinan? ¿Ah? Si determinan de que pase este tiempo, no llegan a ninguna resolución, tienen que liberarlos. ¿Con quién se van estos niños? Estos adolescentes, estos preadolescentes. Llegado el momento, conforme al artículo 10.2 de la ley española, al tratarse de un caso especial de gravedad, le podrá ser impuesta en un caso una medida privativa de libertad en un centro de régimen cerrado de 1 a 5 años de duración, complementada por otra medida de libertad vigilada hasta por 3 años más. Los delitos de menores no quedan sin respuesta, dice acá. El menor de 13 años se considera inimputable a efectos penales, lo que quiere decir, en contra de la extendida creencia popular, que sus hechos queden sin respuesta, sino que la naturaleza civil o educativa de la ley, en el artículo 3, deberá realizar un programa individualizado de intervención con el menor, con el objetivo de mejorar aspectos familiares, sociales y educativos. ¿Ustedes creen que un joven de esta edad que haya cometido un crimen de tan alta envergadura, por lo menos en España que estamos hablando, tenga algún tipo de mejora psicológica y que pueda ser reintegrado a la sociedad?
¿Ustedes creen que exista esta parte médica que pueda ser capaz de reinstaurarlo al 100% en la sociedad para que sea un ciudadano y un hombre de bien? O sea, es increíble, increíble. Esto que está sucediendo, bueno, no voy a extenderme más con este tema, pero vimos casos acá en el Ecuador y dos en España que se asemejan, ¿no? Los de España se asemejan porque son adolescentes adoptados. ¿Ok? No sé cuáles fueron los que llevó. Sencillamente se saben, son los actos que cometieron. Y acá en el Ecuador, un reincidente de que, siendo menor de edad, 17 años, asesinó a su abuelo, la justicia determinó de que solo tenía que ir en una medida socioeducativa de 32 meses, salió a los 32 meses, luego que sale, asesina a su primita de 13 años. Ahí es donde voy yo, siempre, siempre, ¿no? Ataco directo a este punto de que algunas partes de la ley en muchos países tienen lagunas. El mundo va cambiando, ¿no? Se está destrozando en ciertos aspectos como en otros mejora. Pero lo que es bien cierto es que la sociedad, desde nuestras bases, ¿no? Desde nuestros niños, pues están sufriendo de un colapso, ¿no? Quizás de información, un colapso mentales, colapsos psicológicos, por diferentes situaciones, bien sea información, por este caso como las redes sociales, a tener en cierto modo algún tipo, ¿no? De experiencia externa que influye en ellos, ¿no? Como en el caso de la joven Sofía Cobal, que sufre de estrés postraumático por la guerra. Tal vez estos niños rusos lo sufrían o no lo sufrían. O sea, queda de ver también de que estas partes, ¿no? De la justicia, esas lagunas que les hablo, pues pasa el tiempo, tienen que suceder casos, ¿no? Lamentables, ¿no? Como estos, para que la justicia, en cierto modo, vaya reformándose y se vaya ajustando al tiempo. Así es la ley. Los casos criminales son los que hacen cambiar y amoldar la justicia y la ley hacia el futuro. ¿Ok? Eso es lo que pasa, ¿no? Pero no hay personas que tengan la potestad, ¿no? En estos núcleos de poder, de poder adelantarse al futuro y poder entender de que estas situaciones pueden seguir sucediendo y que ya cuando suceda este tipo de situaciones, pues se mitigue o se trate de alguna otra forma a que no suceda. Es mi pensamiento. Por favor, mi gente, dejen, ya sabes, su comentario. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Si desean dejarme el like, pues aquí abajo dejen el me gusta y compartan el video a todos sus contactos. Es importantísimo. Ya saben que acá en el canal Leo Camargo hablamos siempre objetivamente con argumentos y con la verdad. Y si no la tenemos, la buscamos. Estamos en constante búsqueda. ¿Ok? Team Leones, gran familia, los aprecio mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.